Chiquillos, tomen la responsabilidad de lo que es el alcohol en la sociedad, pero sobre todo disfrútenlo. Esta copa nace como una idea de hace mucho tiempo en realidad. Una idea de separar un poco a la ironía de la cerveza, evitar que constantemente la ironía sea como el invitado de la cerveza, el invitado de las copas cerveceras, y básicamente hacer su lugar propio que se merece, que es una vida tan antigua como esta, y al mismo tiempo que logremos promover la fabricación y el consumo responsable de la ironía de Chile. ¿Ya? Esa es nuestra guía a seguir. Y ponerla sobre la mesa como la bebida que es, ¿ya? No un agregado de ninguna bebida, sino en sí misma, ¿ya? Así que por eso estuvimos trabajando arduamente durante este año. Nosotros creemos que este año ha sido bien importante para hidromiel en Chile. Hicimos el primer workshop de hidromiel con Steve Katz en agosto. En esa misma fecha también certificamos la primera camada de jueces de hidromiel en Chile, ya gracias también al aporte de Steve. Estuvimos haciendo algunos cursos sensoriales de hidromiel. Sé que también hay una instancia, sabemos que tanto Almacén Cervecero como la Vale, está por aquí, muchas otras instancias también están aportando, están apoyando fuertemente a que la hidromiel crezca en nuestro país. Lo agradecemos de fondo, esto lo construimos entre todos. Ya esto no se hace regando solo, sino que todos juntos tenemos que hacer que esta cuestión avance. Lo importante es decir que es un proyecto pionero, histórico, y recuerdo conversando con la primera camada de jueces por allá por agosto del 2018, este año en verdad, en rigor. Decidimos conversar y decir, chuta, ¿por qué no separamos este noble fermentado y ancestral fermentado de lo que significa la cervecería? ¿Por qué siempre en el fondo, aunque no está camada y estas buenas lecciones que nos dio Steve Piatz de Estados Unidos, ¿por qué no en el fondo teniendo este conocimiento podemos en el fondo crear una instancia separada, autónoma, ¿verdad? Con independencia de lo que significa la cerveza y en el fondo darle su sitial? Se pensó, se hizo, se pensó, se ejecutó, y estando en la lejana Arica con Fabián Lara, un domingo, Andrés, inscribamos esto. Y se inscribió, y así nace. Mucha pasión, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Pero no por ello con menos profesionalismo ni conocimiento. Así es que ustedes son testigos históricos de esta instancia. En verdad, es un esfuerzo no menor, pero que en el fondo recobra su sitial de este noble breaje, ¿no? Bueno, vamos a partir entonces premiando a la primera categoría. La primera categoría es hidromieleros caseros. ¿Cómo definimos nosotros los hidromieleros caseros? Lo definimos como todo aquel hidromielero que no tenga fines comerciales. Eso quiere decir que no hace su hidromiel para la venta, independiente de si tiene o no tiene establecido sus papeles, sus documentos, cosas que en realidad le interesan a la autoridad, a nosotros. ¿Ya? Así que el hidromielero con fines comerciales, o sea, quien elabora para vender su producto independiente de su metodología, entra en la categoría comercial. Y quien no, quien lo hace solamente para consumo personal o de su entorno, es un hidromielero casero. ¿Ya? De esa forma definimos nosotros esta diferencia entre ambos. ¿Ya? Independiente del volumen, independiente de todo. Cataron todas las hidromielas juntas, ningún juez sabía si estaba catando hidromielas caseras ni comerciales. La idea es que tuvieran exactamente el mismo criterio. Pero la hora de la final, la hora de decidir cuál era la mejor hidromieles de cada categoría, sí la separamos. Le hicimos una mesa final de tres jueces con las hidromieles caseras. En este caso clasificaron tres hidromieles. El criterio de clasificación fue tener más de 30 puntos. De 1 a 50, si tiene 30 puntos, clasificaba la ronda final. Y en la ronda final se podía seleccionar la medalla de oro, plata o bronce, incluso pudiendo quedar alguna de estas medallas de cierre. Ya como fue el caso. Entonces, en primer lugar, la medalla de bronce la tenemos desierta en la categoría cervecero casero, o sea, cervecero casero, perdón, hidromielero casero, y tenemos la primera medalla, que es la medalla de plata. ¿Ya? La medalla de plata en la categoría casero. Así es. Y es para. Medalla de plata para. Señor Gustavo Lagos, categoría. Medalla de oro en categoría hidromielero casero es para Pablo Cartes. Yeah.
comercial, como les decía antes, la categoría comercial la definimos como todas aquellas hidromieles que se producen con fines comerciales, que se producen con fines de venta comercial, ¿ya? Teníamos 20 hidromieles, a la ronda final, en este caso clasificaron 6 hidromieles. Tuvimos cerca de 2 horas, como bien dijo Andrés, discutiendo la mesa final, donde también participaron 3 jueces. Se sentaron con las 6 hidromieles y en ese caso decidieron nuevamente las medallas. Ahora sí tuvimos los 3 premios, tenemos medalla de bronce, tenemos medalla de plata y también tenemos medalla de oro. Tenemos medalla de plata. Esta es una hidromiel bastante particular, con varias especias, y que participaba en una categoría no tan común, que es Historical Mead, hidromiel histórica. Así que la medalla de plata es para Miski. Y bueno, vamos a dar el último premio, el más esperado, la medalla de oro. En este caso, la medalla de oro recae en una hidromiel tradicional. Es una hidromiel tradicional, eso quiere decir que no tiene frutas, ni especias, ni nada. Es simplemente agua, miel, levadura y nutrientes. Y esta era una hidromiel de fuera de Santiago. Así es. De regiones. Así es. El premio se da hasta Temuco. Así es, la localía en Chile. La medalla de oro recae en Apicol. Apicol. Estoy muy agradecido, muchísimas gracias por el reconocimiento y así dan ganas de trabajar y hacer las cosas lindas y con amor. Eso, chiquillos, sean partícipes del mundo de las hidromieles, no se cierren al mundo de la cerveza, no se cierren al vino. Busquemos nuevas cosas, hagamos innovación en Chile, probemos distintas levaduras, probemos distintos ingredientes, hagamos innovación en Chile, se puede, las mieles que tenemos en Chile son increíbles. Y las puertas están abiertas. Se viene un tremendo movimiento desde Estados Unidos y desde Europa acá a Chile. Estamos esperando aquí a que llegue. Ya lo hemos visto que en un año había un salto tremendo. Y esta copa lo demuestra. Así que quedan todos invitados a aprender a hacer hidromieles con nosotros. Nos pueden buscar en redes sociales. Bueno, invitar a la gente a que haga hidromieles. Realmente hacer hidromiel en casa no es para nada difícil. Uno se demora aproximadamente 2 horas, con suerte, en hacer el proceso que requiere para hacer el mosto fermentable. Es una bebida muy noble y que tiene un futuro prometedor en Chile. Así que la invitación es a que hagan hidromieles. Mira, las hidromieles se dividen fundamentalmente en 4 estilos, por así decirlo, de una manera muy amplia. Así como la guía del BJCP contempla para cerveza estilos, por ejemplo, IPAs, que está American IPA y Specialty IPA. En este caso tenemos el estilo 1 o M1, que es hidromieles tradicionales. El M2 son hidromieles con fruta, fruit meat. El M3 son hidromieles con especias. Y el M4 son las experimentales. ¿Ya? Podemos tener hidromieles de bajo alcohol, de 3 grados de alcohol, que son los hidromel. Tenemos hidromiel estándar, que son hasta 9,5 a 11 grados de alcohol. Y tenemos los SAC, que son hidromieles mucho más fuertes. ¿Qué sería quizás interesante probar para alguien que viene del mundo de la cerveza? Quizás un hidromiel con mucho menos cantidad de alcohol, por un lado. Por otra parte, el hidromiel también puede ser sin gasificación, una gasificación mediana o altamente gasificado. Puede ser un sparkling, ¿ya? Y por último, tenemos nivel de dulzor. Tenemos hidromieles secos, hidromieles medium e hidromieles dulces, ¿ya? Quizá alguien que provenga del mundo de la cerveza, por ejemplo, un hidromiel de bajo alcohol, con carbonatación y medio o seco, le llamaría mucho, mucho la atención, ¿ya? En particular, el hidromiel que ganó la categoría de hidromieleros comerciales es de estas características. Es un hidromiel gasificado, de dulzor medio, pero es SAC. Tiene alto alcohol, ¿ya? Y se hace particularmente con una miel muy especial de Chile, que es la miel de Ulmo, ¿ya? Apicol se llama el productor, y de verdad una muy buena hidromiel, de verdad está muy, muy, muy interesante. Por otro lado, las personas que les gustan las frutas, las hidromieles con fruta son sumamente interesantes. Yo ahora mismo estoy tomando una de la espera, que es un piment, que es una hidromiel con uva, en este caso macerado al estilo un vino tinto. Entonces, una mezcla entre un vino tinto y, digamos, una hidromiel. Para mucha gente le parecerá muy cercano un vino tinto, pero en un vino tinto uno no encontrará nunca las notas florales ni, digamos, la ligereza de cuerpo que uno encuentra acá. Y básicamente por la mezcla que tengo este hidromiel de base tradicional con el uso de fruta, en este caso de uva, la cual se puede usar de distintas formas. En el caso de hidromieles con especias, tenemos distintas especias que se pueden usar mezcladas con fruta o solamente especias, ¿ya? Y luego ya en hidromieles experimentales tenemos de todo, técnicas distintas,
tenemos hidromiel de hasta 21 grados de alcohol, mucho más parecido a un destilado, algo con destilación fraccionada, fraccionaria, por ejemplo. Tenemos hidromiel históricas como la que salió a segundo lugar, la medalla de plata, una hidromiel de la época medieval, con técnicas modernas, bien fermentada, sin sulfuro, bien fabricada y con uso de especias y que recuerda mucho a la época navideña. Así que, ¿cuál sería mi recomendación en resumen? Sería intentar probar de todo, probar algunas con especias, probar otras con fruta, probar tradicionales y, ¿por qué no?, también abrirse a las más experimentales y ver cuál es el nivel de dulzor que a uno le gusta, cuál es el nivel de carbonatación que a uno le gusta y ver también, digamos, de qué intensidad a uno le gusta, más ligera, media o alta. Probando todo eso, uno ya podría decir, más o menos sé lo que es la hidromiel, ¿ya? Y sacar un poco también ese estigma de que la hidromiel es dulce y alcohólica. Eso es mentira, eso es solo una parte, una parte muy, muy pequeña de la hidromiel. Puede ser, como dije antes, con bajo alcohol, con carbonatación seca, que es totalmente contrario a eso que uno tradicionalmente piensa. Ya, pues muchas gracias y felicitaciones, digamos, por realizar esta primera Copa de Hidromieles de Chile, que sin duda, digamos, marca un precedente, digamos, para la hidromiel en Chile. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.